Bienvenidos al MOOC Deporte, Juego y Sociedad. El objetivo de este MOOC es familiarizar al estudiante con los principales hechos históricos del deporte, su evolución e impacto en la actualidad, que son objeto de análisis de profesionales en ciencias de la actividad física, buscando brindar las bases para el entendimiento y comprensión de los sucesos históricos más relevantes en relación al deporte y su entrenamiento. Abarca la revisión de diferentes periodos en los cuales el deporte y su entrenamiento han variado notablemente en cada uno de estos momentos históricos y cómo se ha visto afectado en la actualidad. La historia del deporte y el entrenamiento deportivo están rodeados de una serie de hechos que han marcado con el paso del tiempo diferencias que reflejan las culturas de cada uno en los cuales se han visto expresados con mayor impacto, en donde la evolución ha sido tal que en la actualidad el deporte y el rendimiento deportivo se encuentran marcados con un carácter científico y se asocia con una de las mayores industrias que más dinero mueve en el mundo. Con la aparición de los homínidos en la prehistoria, se empezaron a presentar interacciones sociales, las cuales llevaron a la creación de las primeras civilizaciones, en donde los primeros indicios de juego deportivo se vivenciaban, simulando situaciones y compitiendo sobre las diferentes destrezas que tenían para cazar, luchar, saltar, por ser el más fuerte o simplemente por ser el más rápido. En estos primeros juegos deportivos comenzaron a volverse partes de la cultura, en donde se realizaban siendo los inicios de lo que hoy en día conocemos como los Juegos Olímpicos, en donde las actividades tales como el levantamiento de pesos, el nadar, caminar, correr, saltar, trepar, lanzar, entre otros, eran situaciones comunes que se vivenciaban en la prehistoria y que se popularizaron por las emociones que se contraían con la práctica de ellos. Podemos decir que el juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases, en donde la civilización surge como el juego y como juego para no volver a separarse nunca más de él. A partir de diferentes estudios realizados sobre la evolución del hombre y las sociedades primitivas, podemos señalar que el juego y las competiciones siempre han tenido una estrecha relación con lo mágico y lo sagrado, en donde las competiciones deportivas en estas sociedades eran parte integral o anexos a las creencias religiosas. Estos juegos y competiciones eran asimiladas a la danza y al teatro. En esta época, las actividades lúdicas y la educación física informal cumplían funciones selectivas y evolutivas en el hombre, en donde los mejores corredores, nadadores, saltadores o luchadores eran el producto normal de la necesidad de defenderse, atacar o luchar contra enemigos naturales. Por ende, el juego y el deporte deben considerarse como un factor importante en la evolución y componente del desarrollo de la cultura humana. Es ineludible que las raíces, los inicios del deporte se manifestaron en los niveles más simples de las sociedades humanas y desde el inicio y creación de las culturas, tan importantes que el juego y el deporte, en palabras de Vázquez en el 2000, decía: una de las cosas que la humanidad busca a través de los juegos y los deportes no es básicamente liberarse de las tensiones o buscar un descanso, sino más bien una emoción o excitación que no encontramos en la vida rutinaria que llevamos. Con el desarrollo de las culturas y su estructuración, los principales motivantes en las civilizaciones prehelénicas estaban manifestadas por la guerra, la organización autoritaria, la disciplina de entrenamiento, la ley, las asociaciones culturales y el culto a lo mágico y a lo sagrado. También, citando a Huizinga, el resurgir de todas las grandes formas de vida social podemos destacar la presencia de un factor lúdico de la mayor eficiencia y fecundidad. La competición lúdica como impulso social más vieja que la cultura misma llenaba toda la vida y actuó de levadura de las formas de la cultura arcaica. El culto se despliega en el juego sacro. La poesía nace jugando y obtiene su mejor aliento todavía en las formas lúdicas. La música y la danza fueron puros juegos. La sabiduría encuentra su expresión verbal en las competiciones sagradas. El derecho y las costumbres de un juego social, las reglas de la lucha de armas, las convenciones de la vida aristocrática se levantan sobre formas lúdicas. La conclusión debe ser que la cultura en sus fases primordiales se juega, no surge del juego, sino que se desarrolla en el juego y como juego. Los inicios del deporte en las civilizaciones prehelénicas ha estado basada según la evolución cultural y su contexto geográfico, en donde se daba siguiendo el modelo de evolución cultural de Elman Service, que en el 63 fue adaptado por Blanchard y Sheska. Establecieron 5 niveles de adaptación sociocultural basándose en una serie de características tales como la densidad de población, los sistemas de producción, la tecnología, la distribución de los recursos, entre otras. El primero de estos grupos eran los aborígenes. Una de las características principales era su escasa población, en donde fundamentalmente tenían la caza como medio de supervivencia. Las relaciones entre los miembros del grupo se definen por las leyes de parentesco y el liderazgo viene determinado por la posición del jefe en el sistema de parentesco en estas sociedades,
El deporte y los juegos se caracterizaban por ser escasos y rudimentarios. Las familias son económicamente independientes y a la vez son muy escasas las relaciones entre los unos y los otros. El deporte era dado a partir de la simplicidad y las organizaciones que tenían ellos a nivel social. Manejaban competiciones pequeñas y muy localizadas, en donde la mayoría de los juegos iban en relación a sus actividades sociales más comunes. Podemos situar en este nivel a los Yahan o a los aborígenes australianos o hasta los esquimales. Ya en el segundo nivel ubicamos las sociedades organizadas en tribus, que eran triviales y estaban formadas por agrupaciones parecidas a los grupos de aborígenes. Tenían una economía más sólida basada en trueques, en donde se vivenciaban mayores niveles de intercambio entre los grupos. La jerarquía mantenía características de heredabilidad a partir de lazos familiares y asignaciones. Los deportes eran muy parecidos a los de los grupos de aborígenes, pero tenían mayor complejidad. En este nivel de sociedad eran característicos la tribu de los Shuki de Europa septentrional, la tribu Navajo de América del Norte, entre otras. Ya en el tercer nivel se encuentra la jefatura. A partir de la evolución, el crecimiento poblacional, la complejidad de las relaciones entre sociedades y los cambios en las estructuras económicas, políticas y religiosas, el deporte recibe grandes modificaciones en donde la práctica de estos se vuelve más compleja, con reglamentos más sofisticados y mayor variedad en las competiciones. A este nivel podemos ubicar a los maorís, samoanos y a los xhocat. Ya en el cuarto nivel encontramos a los grupos de estado primitivo. Estos tienen una sociedad mucho más estructurada y se diferencian de los anteriores grupos en donde el Estado está estratificado, mantienen el monopolio del poder y se encargan de la elaboración de las propias reglas. Esta estratificación crea la existencia y división de las clases sociales, en donde por la cantidad de población la ley empieza a definirse en términos territoriales más que familiares. Las sociedades más relevantes en este nivel se encuentran los mayas, los zulú y los ashanti. Ya en el quinto nivel encontramos el estado urbano primario. Este estado se caracteriza por la aparición de ciudades en donde la agricultura ya estaba dotada de la labranza y sistemas de regadío, en donde ya hay existencia de sistemas de escritura, de la ciencia y leyes codificadas en tecnologías militares complejas. Estas civilizaciones podemos ubicar acá, se encuentran los estados egipcios, los estados mesopotámicos, los chinos, los indios, los estados mesoamericanos. El deporte a este nivel ya cuenta con instalaciones y equipos especializados e instituciones deportivas. Fenómenos tales como el profesionalismo deportivo y los aficionados nacen a partir de la gran cantidad y popularidad de la práctica deportiva. Dentro de la civilización sumeria, la práctica deportiva común era el atletismo, la lucha, el tiro, la gimnasia, los deportes acuáticos y los juegos de pelota. Civilización a la cual Grecia cogió mucho ejemplo de esta y subsiguió esos tipos de actividades deportivas. Mientras que en Egipto se evidenciaban juegos de pelota, caza, cetrería, pesca, danzas, entre otros. Aquí empezamos a ver que las clases dominantes empiezan a tener diferenciación respecto a los demás. Otra de las civilizaciones que también enmarcó esta época fue la civilización cretense. Minoicos, entre otros, que se evidenciaban actividades también deportivas como la acrobacia, los juegos de pelota y las pruebas atléticas. E indiscutiblemente tenemos que mencionar a los chinos, que para esta época ya se practicaba el fútbol, como también se jugaban con palos, direccionando más el mejoramiento de las destrezas relacionadas con el ámbito militar, más que a la competición deportiva. Estas fueron las primeras civilizaciones que ofrecen mayor historia y antigüedad y muestran los primeros procesos de sistematización del uso de las actividades físicas y deportivas, resaltando como su método básico en la educación física. Pudiendo concluir que en estas sociedades la evolución del deporte como tal estuvo directamente relacionada con la población y las complejidades de estas sociedades, que fueron marcando poco a poco su camino y su dirección hacia su cultura. En esta sesión se pretende que ustedes puedan responder las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los orígenes del deporte y el entrenamiento deportivo? ¿Cómo se ve reflejado el deporte en las civilizaciones prehelénicas? ¿Y cuáles son las similitudes y diferencias en cada una de estas civilizaciones? Cualquier duda, no deben comunicarse con el docente tutor a través de nuestro foro de inquietudes. Bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.